Presentamos el dispensador de toallas mecánico Complete 360 de Sysco. Dentro de la caja se encuentran el dispensador, la llave de acceso y el manual de instrucciones. La instalación del dispensador es fácil y solo toma unos minutos. El dispensador puede instalarse por montaje directo o con soporte. Para montar el dispensador directamente a una pared, abra la cubierta usando la llave de acceso incluida. Colóquelo de tal forma que la parte superior esté nivelada. La distancia recomendada desde la parte inferior del dispensador al piso es de 42 a 44 pulgadas, 107 a 112 centímetros. Marque el sitio de los tornillos donde se indica. Fije la unidad a la pared con 4 tornillos y anclajes apropiados. Para montar el dispensador, usando soportes que se venden por separado, primero arme los soportes conectando los lados. Asegúrese de que las flechas apunten hacia arriba y que la parte superior esté nivelada antes de marcar la ubicación de los tornillos. La distancia recomendada desde la parte inferior del soporte al piso es de 48 a 50 pulgadas, 122 a 127 centímetros. Retire el papel del adhesivo y adhiera los soportes de montaje armados a la pared, presionando firmemente. Use 4 tornillos con anclajes para fijar el soporte. Coloque el dispensador sobre el soporte y asegúrelo jalando suavemente hacia abajo. Para añadir un rollo de toallas nuevo al dispensador, primero abra la cubierta utilizando la llave de acceso suministrada. Coloque el rollo de toallas para que los tapones centrales se inserten en el soporte superior del rollo y el papel se alimente desde la parte inferior del rollo. Coloque el extremo de la toalla entre los rodillos frontales. Avance la rueda de alimentación mientras sostiene la toalla con los rodillos hasta que el papel encaje completamente. Cierre la cubierta y gire la rueda de alimentación manual hasta que el papel salga por la abertura. El mantenimiento del dispensador es fácil. Para la carga de toallas, se pueden reubicar rollos parciales desde el soporte superior del rollo al soporte inferior del rollo, mientras se mantiene sostenida la toalla con los rodillos alimentadores. El rollo parcial debe ser de un tamaño menor o igual al diámetro del soporte del rollo superior, 3 pulgadas, 7.5 centímetros, para que pueda volver a colocarse en el soporte del rollo inferior. Cargue un nuevo rollo de toallas para que los tapones centrales se inserten en el soporte superior del rollo y el papel se alimente desde la parte inferior del rollo. Coloque el final en los clips del rollo de transferencia azul. El rollo nuevo se transferirá automáticamente cuando el rollo parcial se haya terminado. Cierre la cubierta y el dispensador estará listo para funcionar. El dispensador de toallas mecánico Complete 360 de Sysco. Una experiencia excepcional, tal y como lo ordenó.